pandemia afecta a los animales y a las personas. En el caso de los animales, en nuestras mascotas podemos ver manifestaciones como babeo, convulsiones, a veces no paran de ladrar, muchas veces llanto, o ellos intentan escapar raspando las paredes, o intentan irse por la ventana, por la puerta. También afecta no solamente a nuestros animales de compañía, sino también a la fauna silvestre, ya que estos sonidos tan fuertes y las luces desorientan a los animales y también causa mucho estrés, provocándoles que se desorienten, se vayan a lugares donde no les pertenece. No sé qué hacer. Entonces tenemos que tener algunos métodos para poder prevenir de que les pase algo a nuestras mascotas. En el caso de los perros, por ejemplo, existe el método de Tellington o del vendaje en 8. Existen otros, por ejemplo, como el ponernos en un lugar con el animal con música alta para que no pueda escuchar los ruidos de la pirotecnia. De esta manera se minimiza el estrés que les causa. También se pueden utilizar tranquilizantes, pero en este caso es mejor que siempre uno consulte con su médico veterinario, ya que existen algunos riesgos, por ejemplo, cuando un animalito es muy viejo. Luego es necesario que nosotros pongamos una plaquita en nuestros animales de compañía con su nombre, su dirección y el teléfono de contacto por si nuestro animalito se pierde. También uno puede realizar caminatas largas con el animal previo a las festividades para que el animalito esté cansado. Y lo más recomendable es lo que yo realizo con mi propia mascota, es permanecer a su lado, estar con él, hacer como un refuerzo positivo, utilizar premios mientras que se está escuchando el ruido de la pirotecnia, de manera que se evite el estrés en ellos, ¿no? Finalmente, es necesario que pensemos que como sociedad debemos de crecer en empatía, no solamente porque algo nos divierte tenemos que hacerlo, ¿no? Sino también pensar si lo que hacemos, lo que nos gusta, está afectando a otros.